andamos en... Mira, ¿viste? ¿Qué pasó ocurriendo algo? Ajá, así. Sí, así. Ajá, de acá para allá. No sé si sería un gato o... Pero pasó algo negro con unos ojos muy brillosos, muy chiquito, muy chiquito. Esto. Los huesos. Miren, muchísimos huesos. Voy a... ¿Sí lo puedo tocar, Jaciel, o no? Sí, con traes guante. Sí. Nada más trata de no mover mucho los huesos. Toca lo que sea necesario, nada más. Pues amigos, pues ya andamos poniéndome los guantes. Aquí mi compañero... Ahí, preséntate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Mi nombre es Jezael Rojas Cid y bueno, aquí compartiendo una primera grabación con el Payaso de Toledo. Y nos encontramos aquí en este panteón enigmático y de mucha energía, de presencias, de cosas. Un panteón totalmente misterioso. Y nos encontramos actualmente en el Panteón de Dolores de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, como podemos ver, pues bueno, a nuestras espaldas hay fosas abiertas. También se dicen que son fosas... comunes, clandestinas también, fosas donde, bueno, aquí vienen a dejar todos los muertos que no encuentran vaya un lugar, por decirlo así, también los muertos que no son reclamados. En este momento, pues bueno, antes de empezar esta investigación, pues vamos a pedir permiso a estos entidades, estos entes, con esta veladora. También ya marcamos una línea, si se alcanza a ver, con cascarilla, obviamente con 9 líneas, que esta línea representa protección hacia los Eguns, o conocida como los muertos. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la oración de protección y de permiso en este momento. Invoco a todos los seres espirituales de luz y en este momento a todas las presencias que están en este cementerio para que nos dejen hacer nuestro trabajo, nos permitan hacer bien esta labor para hacer esta investigación y con esta luz, que también esta veladora viene preparada y consagrada, para que ellos encuentren una estabilidad. También recordemos que cuando estemos a un panteón, nosotros somos los intrusos. Entonces, de esta forma, con esta veladora, esta línea, y también antes de empezar el ritual detrás de cámaras, pues bueno, ya hice un aumento o digamos humo de tabaco para que de cierta forma pues las cosas se estabilicen y todo el equipo que viene y todos los que estamos aquí pues tengamos protección. Así es, miren, ahorita ya él me puso protección, ahorita me estaba poniendo... Cruces de cascarilla. Cruces de cascarilla, aquí se ve todavía, ¿no? ¿No se ve? Leve. Sí, se ve. Se ve poquito. También en la espalda. En, bueno, ya en que la espalda también me estaba... Como podemos ver, aquí está. Ahí está. Las cruces, más que nada para protección, porque bueno, pues va a agarrar algunos huesos, ciertas osamentas de la fosa. Entonces, más que nada, pues vamos a poner esta luz aquí en medio como símbolo de protección y de estabilidad para este tipo de rituales. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, qué sucede. Muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos. No, gracias a ti, Jaciel Rojas. Eres una persona de que te dedicas a esto, eres todo un profesional y por eso te hice la invitación. Gracias. Para que me acompañaras aquí en la Ciudad de México. Estaba checando tus redes sociales, que eres de aquí en la ciudad, y pues, te hice la invitación y dije, me gustaría que vinieras aquí al Panteón del Civil de Dolores, como ahorita lo dijiste. Y pues aquí a espaldas de nosotros estábamos viendo la fosa común. Ahorita hay huesos y cráneos que ni se imaginan. Exactamente. Y pues ya estábamos aquí, hizo una oración ahorita que nos estábamos atrás de cámaras. Y pues vamos a dar inicio para que ustedes lo vean. Ustedes vean esta experiencia que nosotros vamos a tener aquí. Ojalá no llevarnos un ente, una entidad, e irnos, pues ahorita que nos hagas una limpia cuando salgamos de aquí del cementerio. Pues acompáñame a ver este recorrido. No podemos pisar esta raya, como dice mi camarada Jaciel, porque es una protección para que si se viene un espíritu malo, una energía, pues que se detenga. Nosotros vamos a salir por... enfrente de nosotros, préndeme una fosa común donde no encuentran pues a los familiares de estas personas y aquí vienen y lo arrojan. Miren, vean nomás. Ay. Miren, acerca la cámara para que lo vean, acerca la cámara esto. Los huesos. Miren, muchísimos huesos. ¿Sí lo puedo tocar, Jaciel, o no? Sí,
Sí, cuando traes guante, sí. Nada más trata de no mover mucho los huesos. Toca lo que sea necesario, nada más. Miren. Un cráneo como tal. El pelo. Totalmente destruido. Pero. Ay. Muchos. Si lo. Acércate. Mi compañero Jaciel como que tiene poquito miedo porque no se quiere acercar en esos huesos. No es miedo, es respeto. ¿Es respeto? Vemos que estamos entrando a los inframundos, sí. Al mundo de los muertos, realmente son osamentas. Entonces también por respeto hay que tener un poco de cuidado y estas situaciones que podemos también correr un riesgo, no nada más de infección, porque también el olor es muy fuerte. Lo que despide también los huesos y sobre todo, pues bueno, aquí también la energía se está moviendo y sobre todo está muy oscuro y las presencias también se empiezan a manifestar, se empiezan a mover alrededor de nosotros. Y yo me encuentro en la parte de atrás también como para protegernos de cualquier situación, cualquier entidad, algún aspecto negativo. Entonces por eso realmente el respeto, miedo no, porque realmente ya llevo 14 años en esto. Y pues bueno, mi trabajo también me ha hecho ser constante en este tipo de investigaciones. Miren, la verdad que sí me da miedo. Miren, huesos, huesos humanos y más cráneos allá, al fondo. Pues puedes agarrarlo con la mano izquierda a los huesos. La verdad que sí. Con la izquierda. Y aquí hay otro cráneo, ¿lo puedo agarrar o no? Sí. Miren. No manches, güey. Vámonos, güey. Vámonos a seguir explorando esta investigación. Entonces, andamos en... Mira, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué pasó ocurriendo algo? Así. Sí, así. Ajá, de acá para allá. No sé si sería un gato o... Pero pasó algo negro con unos ojos muy brillosos, muy chiquito, muy chiquito. Uh-huh. Y pues andamos en la parte donde están ya las tumbas olvidadas, amigos. Olvidadas. Miren. Y también recordemos que cuando hay tumbas muy viejas, hay bajos astrales, hay espíritus de época, espíritus arraigados, también almas en pena, espíritus que no han podido descansar. Pero ahorita también, bueno, en esta parte de la grabación se hizo una pequeña oración. En un momento ven que me trabé en el video, no pude hablar, no era por mi léxico natural, sino realmente por la situación de energía y todo lo que estamos viendo. Y también algo bien importante, en el video pueden presenciar que se... sentía como había mucho aire. Recordemos que también los muertos se comunican a través del aire. Sí, es lo que estaba ahorita. Está corriendo el aire. Viento, miren, viento, está corriendo. Está corriendo el aire, compañero. Pero un aire helado. Y ahorita que estábamos donde estaba la fosa común, se sentía. Se empezó a sentir más. Se presentía que se venía un aire helado y de repente un aire caliente. ¿Sí lo sentíamos? Sí. ¿Sí lo sentía? Para que ustedes. Aquí si hay actividad de cosas paranormales muy fuertes. Y aparte bien importante decirle a la gente que ahorita vamos a hacer un cruce, en este cruce de esta parte antigua que se ve así, no sé qué sería aquí realmente. Hay un portal abierto y aquí vamos a cambiar de dimensión. Y ahorita lo podamos ver porque también recordemos que cuando hay portales abiertos, pues bueno, se empiezan a mover las energías. Y ahorita también el cielo está de un cierto color y está empezando a lloviznar. Y la parte de la lluvia, la parte del viento y todo esto que está empezando a manifestar, no es normal, son muertos y también son muertos que nos van a pedir o están pidiendo ayuda. ¿Ayuda va? Pues vamos a ir, pues vamos a ir, nos vamos a apurar, amigos. No mueva mucho la cámara, compañero Hugo Noriega Paranormal. Para, como que se quiere venir el agua. Miren, ahí hay escombros. Todo eso son vestigios de las cajas, de los ataúdes, de todo lo que sacan, basura y demás. Todo eso también costales, pues son obras de estas tumbas que se encuentran en la zona. Y como podrán ver también allá la cámara, pueden hacer una toma. Todas esas partes son ya tumbas muy antiguas, viejísimas y sobre todo, bueno, ya olvidadas. Ok. ¿Por dónde? De hecho, si te das cuenta, el ambiente se puso de una tonalidad muy diferente. Ah, cañón. Miren. El cielo, todo. También. Mucho.
También aquí, como podemos ver, no lo toques. ¿Quieren brujería, amigos? Miren. Son cajas de brujería negativa, brujería oscura. Recordemos que también a través de estas cajas pueden hacer velaciones, entierros, muerte, luto, destrucción. Obviamente que las personas vienen a dejar aquí. Jaciel, ¿no lo podré abrir? No, porque en un momento puedes recibir esas malas energías o todo ese trabajo lo puedes recibir tú. Si quieres, nada más puedes mover las cajas con la mano izquierda. No. Pero no las abras, ¿sale? Que también eso es bien importante. Mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de situaciones que quieras ver que hay dentro de un trabajo, porque puedes recibir eso aunque no sea para ti personalmente. No, pues mejor hay que retirarnos, Irene, porque sí, esto es brujería, como dice mi compañero Jaciel, de magia negra. Y lo más chistoso es que está una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y es atrás. No, y aparte bien importante que la gente que se dedica a esto, no importa qué ejerza, le vale realmente en pocas palabras, y lo que hace es venir a destruir a personas o situaciones. Pues, seguimos aquí caminando en esta investigación, obviamente recabando material para ustedes. Y también algo bien importante decirle al público ahorita, es lo que le venía comentando, que el ambiente, sin exagerar, se tornó muy diferente y la vibra se siente como días antes de muertos, como por ejemplo el 30-31 de octubre, se tornó el cielo entre grisáceo, oscuro, rojizo, la lluvia, el aire, es lo que le iba comentando, el ambiente cambió muchísimo. La verdad, nada que ver cuando estábamos aquí antes de llegar en la tarde, y sobre todo, bueno, también de este lado, la cámara puede hacer una toma. Toda esta zona son tumbas de niños, realmente. Son tumbas muy olvidadas, muy antiguas. Toda esta zona de nuestro lado izquierdo son niños, realmente. Y también, bueno, si ahorita caminando nos escuchamos un poco como cansados, un poco agitados, ¿agitado? Pues más que nada es por esta energía, por estas situaciones que se mueven y todo lo que se está ejerciendo dentro de este panteón. Ok, pues vamos a seguir recorriendo. Como lo mencionó mi compañero, nos metimos en la tarde porque no hay permiso aquí, no hay permiso en la noche. Y nos quedamos ahorita para llevarle una exploración, un mejor trabajo, pues en la noche. Porque dicen que donde hay actividades, son actividades las 24 horas, día y noche. Pero más en la noche. Más en la noche. Cuando oscurece es cuando empieza este tipo de actividad. Y el público que nos va a ver, pues recordemos que también a partir de las 12, conocida como una de las brujas, medianoche, se empieza a hacer mucho más esta actividad. Y en esta parte de donde están los niños, pues también dicen que hay mucho tipo de actividad de apariciones, ciertas situaciones. También ahorita que estábamos ahí, junto a las osamentas de los cráneos y huesos, pues se empezó a sentir una vibra muy extraña, muy fuerte. También por eso hice este permiso especial, porque es entrar al mundo de los muertos. Y recordemos que también uno entra al mundo de los muertos, pues no es cualquier cosa, ¿no? Entonces también podemos atraer ciertas cosas negativas a nuestra vida. Y bien importante que este trabajo, si nos quedamos aquí a estas horas, es para ustedes, para que lo valoren. Así y de cierta forma, pues seguir creciendo a través, obviamente, con los videos. De los videos, crecer. Los dos amigos, por eso, para que lo valoren, como lo dijiste. Así porque es. Andar en estas locaciones a esta hora es muy peligroso. Total. En todos los sentidos. Espiritualmente y también de personas. Estuvo bien que lo que dijiste, lo que comentaste. Así es. Porque tengo muchas personitas que nomás se meten a mis videos, a mis transmisiones, a mi canal de YouTube. A criticar y a juzgar, amigos. Tuviste todas las razones, gracias por verlo. No, al contrario, es que es así realmente. Sobre todo valorar el trabajo, porque uno como experto y él también como persona nos arriesgamos y todo el equipo también que está detrás hace este tipo de actividad e investigación, que no es cosa fácil y también uno corre peligro en todos los sentidos y más también a nivel espiritual. Así es. Fíjese, y no hay permiso, se lo vuelvo a repetir, no hay permiso. Si ahorita salimos por la entrada donde entramos y nos ven, quién sabe qué pueda pasar con el, porque aquí no son seguridad, aquí no es vigilantes, aquí son policías del estado. Sí. Ya está todo más tranquilo. La parte inicial fue allá, las osamentas. Mira. Y como podemos ver, hay otros vestigios, cajas que pues hacen de exhumaciones. Vean. Y aquí las dejan totalmente abandonadas.
abandonadas de vista. Vean, amigos, un ataúd totalmente olvidada y arrojada aquí, amigos. Vean, esto no se ve allá en Sinaloa. Exactamente. Es lo que me quedo impresionado porque... Vaya. ¿La puedo abrir o no? Sí, claro. Nada más trata de que me haga mucho polvo. Mira. La cámara se puede acercar. Está totalmente vacía. No, nada más está la tela, la que cubre la tumba. Pero es una... Justamente una caja ya muy, muy, muy olvidada. Muy olvidada. Pero se me hace raro que es un panteón muy famoso de aquí, claro, de la ciudad. Claro. Y estas y cosas... que no se debería de ver. Que no se debe de ver, porque entra mucha gente a visitar a sus seres queridos. Pues gente también de otros países, porque aquí hay muchos artistas. Exacto. En este cementerio. Es. Y de venir a ver estas cosas, la verdad que... No. No checo, no lo veo, porque hay muchas personas, como ahorita entramos en el día, uh-huh, y miramos muchas personas, como que hay muchos empleados, ¿eh? Claro. Hay muchos empleados para que esto no se mirara aquí. Y aparte hay zonas muy, muy... Es un panteón muy grande, déjame decirle a todas las personas que nos están viendo, es un panteón muy, muy grande, y que también un panteón que, bueno, aguarda muchas cosas muy misteriosas, energías muy fuertes, y aparte un nivel de tumbas de todo tipo. Todo tipo, y que realmente no sabes con qué te puedes encontrar. Mira. Entonces sí, es muy importante ver cada uno de estos tipos de los detalles. ¿Ya vamos a ir a? Vámonos a ver. En este momento y en este instante pido que todas las almas, todos los espíritus, todas las entidades que se encuentran aquí, pido que se calmen, pido que también nos dejen trabajar, pido permiso para hacer nuestro trabajo sin venir a interrumpir su paz, su estabilidad. Pido también en este momento a todos los elementales que nos cuiden y nos protegen, nuestros guías espirituales, nuestros ancestros, nuestros egos, así como también todos los muertos que se encuentran aquí, dejen liberar todo lo que ya no pertenece a este mundo espiritual y mundo material, así como también deseo y propago la liberación para que en este momento nos protejamos todos de cualquier ataque, de cualquier entidad negativa, cualquier situación, enviación que venga hacia nosotros. Oh Santísima Muerte, que riges el mundo de los muertos, el mundo del aire, el mundo de la oscuridad, el mundo del inframundo, te pido, oh Santísima Muerte, que bajo tu protección nos ampares, nos cobijes y nos guíes bajo el mundo de los muertos. Respetamos su estancia, su libertad y su espacio en este momento, en esta hora, para que así se queden aquí y dejen este mundo, y sobre todo también no nos interrumpa para continuar a hacer este trabajo. Así sea, así sea, así sea. Gracias. Hola, amigos, pues ya nos despedimos, pero veníamos corre y corre. Exactamente. Porque está grandísimo este cementerio. Así miren, es. Y aquí atrás encontramos una entrada y una salida. Por aquí nos salimos, pues esto sería todo. Si te gustó este video, ya te la sabes. Así es. Dale me gusta. Comparte. Y suscríbete y activa la campanita para que te llegue todas las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y para que sigan a mi compa en todas sus redes sociales, ponga sus redes. Así es. Aquí abajito voy a poner todas sus redes sociales para que lo sigan. También voy a poner las redes sociales de mi compañero, el atrás de cámara, también. Hugo Noriega Paranormal, aquí abajito para que lo sigan. Y nos vemos hasta la próxima.